I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Pues por fin, gente, como habéis visto, ha llegado el esperadísimo teaser trailer de Battlefront 2, en el que ya nos dijeron que íbamos a ver un poquito de la historia, de qué iba a tratar. Parece ser, o es lo que yo he podido comprobar y lo que yo creo que va a pasar, según las imágenes, según el vídeo que nos han puesto, llevaremos a un personaje que se llama Iden Versio, que es la comandante esta que habéis visto, y parece ser que nuestra historia comenzará una vez se haya destruido la segunda estrella de la muerte. Como ya sabéis, sucede en el retorno del Jedi, y parece ser que, seguido de eso, este personaje parece ser que formará la primera orden, o se unirá a la primera orden, porque luego nos ponen imágenes, como ya habéis visto, de eso, de la primera orden. Por lo tanto, yo creo que enlazará, la historia estará enlazada entre el 6, el episodio 6 y el episodio 7, y veremos qué pasa luego. La verdad es que muy buena pinta. Yo prefería unas guerras clon, la verdad, pero no tiene mala pinta esta historia. Esperemos que sea como Battlefield, un poquillo mejor, más larga para mi gusto, ojalá sea así. Y la verdad es que buen tráiler, no me esperaba menos, la verdad. Y me he quedado con buen sabor de boca, la verdad. Y estoy contento, la verdad. Luego, como habéis visto, nos han puesto imágenes de Yoda, nos han puesto imágenes de Darth Maul, pero eso ahora lo comentaremos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ya de la página web que ya ha abierto EA, el apartado de Battlefront 2. Y básicamente en la intro, en lo que es en la primera página, os la veréis en imagen, pero yo lo voy a decir en español porque está en inglés. Lo voy a traducir más o menos, no sé mucho inglés, pero lo voy a traducir, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, nos ponen las precuelas, trilogía original y nueva era, ¿vale? Ahí está claro que precuela se refiere al episodio 1, 2 y 3, por lo tanto se confirman las guerras clon. Cosa que me alegra, la verdad, porque si no había guerras clon, esto era una mierda. Luego, trilogía original, episodio 4, 5 y 6, lo que ya vimos en el anterior Battlefront 1, y nueva era, ¿de acuerdo? Que ya será el episodio 7 de Force Awakens, el 8 y el 9 seguramente, ¿de acuerdo? Dice, se reúnen en una experiencia multijugador ampliada y con un combate espacial de escala galáctica. ¿Conquista galáctica? Ojalá sea así. También nos dice que jugaremos con héroes icónicos que traen distintas habilidades al frente de la batalla, ¿de acuerdo? O podremos unirnos a la lucha, en una lucha y con una emocional y apasionante historia para un solo jugador, que es lo que hemos hablado del modo historia, que ya os digo que le tengo ganas y parece que va a salir bien, espero que sea así.
Dice, ha comenzado el viaje de tu héroe de Star Wars. Bueno, seguidamente vamos con el modo historia, que nos lo ponen aquí también. Dice, forja un nuevo camino como Iden Versio, que es la comandante que ya os he dicho, el personaje que supuestamente va a ser nuestro personaje jugable en la historia. No sé si luego llevaremos más personajes, ya no sé si utilizaremos a Darth Maul, Yoda, no lo sé. En principio, se espera, y yo creo que será así, que llevemos a este soldado imperial, ¿de acuerdo? Dice, comandante del Escuadrón del Infierno, que son los Stormtroopers, estos negros con las rayas rojas en el casco. Os pondré imagen para que lo veáis, pero que ya habéis visto en el tráiler. Dice que son una unidad de las fuerzas especiales imperiales, letales tanto en el suelo como en el espacio. La verdad, que eso está bastante chulo. Y luego nos dice, esto es una cosa que me tiene un tanto rayado, la verdad, porque dice, encuentra muchos de los personajes más grandes de Star Wars en una historia de venganza, traición y redención que abarca 30 años. Esto es lo que me deja dudas, si se refiere a que veremos personajes de anteriores eras, como puede ser Luke Skywalker, que como ya sabéis, del episodio 6 al episodio 7 han pasado bastantes años. No sé si se refiere a eso, si veremos a Darth Vader, si veremos al Emperador, a Leia, Chewbacca, etcétera, etcétera, que son personajes que pueden abarcar esos 30 años, o se refiere que podremos... habrá modo historia de las diferentes eras, es decir, de la original, 3, la 4, la 5 y la 6, la preescuela 1, 2 y 3 y esta, no lo sé. Yo creo que se centrará más en lo primero, que llevaremos a este personaje y veremos personajes que han estado en las otras eras, que pueden estar en ese tiempo. Creo que será así, no sé si me he explicado bien, pero básicamente yo creo que será eso. Bueno, el siguiente apartado es el multijugador, que dicen, acompaña hasta 40 jugadores en peleas multijugador masiva en lugares auténticos y a través de todas las épocas. Importante, en la entrevista que han hecho en el panel del juego, han sacado imágenes de camino, por ejemplo, por lo tanto, está más que confirmado que habrán planetas de las guerras clon, está más que claro. Espero que esté Mustafar, espero que esté Coruscant, espero que esté Nigueto. Planetas que fueron muy importantes en las guerras clon y yo creo que los van a sacar. O eso espero. Espero. Le tengo muchas ganas y verdad. Lo que he visto me ha gustado. Por lo tanto, yo creo y espero que lo pongan. Tengo esperanza, la verdad. Siguen, dicen, se deleitan en un profundo... Bueno, esto básicamente basado en la clase de juego en línea, pilota una gran variedad de terrenos y vehículos aéreos y personajes icónicos de control con distintas habilidades que puedan cambiar el rumbo de la batalla. Básicamente sea lo mismo, espero que pongan más vehículos terrestres, más vehículos aéreos y pongan más personajes, porque si van a abarcar las guerras clon, tienen decenas y decenas de personajes que poner. Hemos visto a Yoda, hemos visto a Darth Maul. Pero pueden poner a Ki-Adi Mundi, pueden poner a Plo Koon, pueden poner al Conde Dooku, pueden poner al Emperador con la espada, a Anakin Skywalker, Obi-Wan. Hay tantos personajes que pueden meter que espero que no la caguen y los metan. Bueno, el siguiente apartado la verdad es que no me interesa mucho porque he leído y es básicamente lo mismo que el anterior Battlefront, las batallas espaciales. Nos dicen que vamos a continuar con la guerra en el espacio, batallas espectaculares, etcétera, etcétera. Que podremos llevar al Halcón Milenario, el X-Wing de Luke, etcétera, etcétera. Vamos, esto básicamente es lo mismo, por lo tanto no nos vamos a explayar con esto porque creo que no es necesario, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente punto son los nuevos héroes. Nos dicen que vamos a poder llevar a los más temidos villanos, a los héroes queridos de todas las épocas, incluyendo a Kylo Ren, Rey, Darth Maul, Yoda y muchos más. Esperemos que ese muchos más se convierta en muchos más de verdad. Y no se queden 5 o 6 personajes por cada bando, porque si no sería una auténtica mierda. Ya os lo he dicho antes, pero me voy a repetir de nuevo. Obi-Wan, Anakin, Conde Dooku, General Grievous, el Emperador. Hay muchísimos personajes que pueden poner y deberían de poner. Mace Windu. ¿A quién no le gustaría ver a Mace Windu como en el Battlefront 1 y como en el Battlefront 2? Que los podíamos llevar a Ki-Adi Mundi. Ahí la Secura, que son personajes que son más que secundarios y estaban en el juego. A mí me gustaría llevarlo al menos. No sé
vosotros si estaréis de acuerdo conmigo, esos personajes a mí me gustaría llevarlos. A Plo Koon, que es un personaje que es el que más me gusta del universo de Star Wars. Y ojalá lo pusieran, ojalá. Va a estar complicado, pero ojalá. Y básicamente es eso. Esperemos que pongan muchísimos héroes. Tengo la esperanza y espero que lo dejéis por los comentarios. A ver qué esperáis vosotros de esto, de los nuevos héroes, de todo esto. A ver qué tal. Y ya para casi terminar, nos dicen también que tendremos una pantalla dividida. No como la anterior Battlefront. Aquí nos pone que dice un equipo con una... Hace equipo con un amigo en dos jugadores offline en pantalla dividida. Para ganar recompensas, personalizar soldados y héroes y tomar sus habilidades y mejoras para el campo de batalla en línea. Importante esto. Nos dice que podemos ganar recompensas, personalizar soldados y héroes. Ojo, personalizar soldados y héroes. Esto es una cosa importante, ojo, ¿eh? Nos darán camuflajes, nos darán skins, pero también nos dicen de héroes. Veremos a ver si se va indagando un poquito más sobre eso, porque me parece bastante, bastante interesante. Importante también es que vamos a dejar de lado las cartas estelares, las manos, para centrarnos en clases de personajes, ¿de acuerdo? Podremos llevar, como en Battlefield 1, que se pueden llevar diferentes clases, francotirador, a melee, no sé. No sé cómo será, la verdad, porque tengo que indagar un poquito más. Pero nos han dicho que irá por clases, ¿de acuerdo? A mí me gusta eso. Y bueno, para acabar el vídeo, que se está haciendo bastante largo y no quería que se hiciera tan largo, pero es que hay tanta cosa que contar que podría tirarme horas y horas hablando, pero no es plan, ¿de acuerdo? Nos dicen que el juego va a salir el 17 de noviembre, está ya más que confirmado. Y para la gente que lo compre en pre-order, tendremos acceso al juego 3 días antes, ¿de acuerdo? El día 14 ya podremos disfrutar de él, el 14 de noviembre, quedan 5 o 6 meses. La verdad es que hay unas ganas impresionantes, 5 o 6 meses no, quedan 7. Y nada, gente, dejadme por comentarios qué os ha parecido. Para mí es una auténtica pasada, le tengo muchísimas ganas, tengo un hype impresionante, no lo podéis ni imaginar. Y esperemos que no la caguen, esperemos que mejoren el juego con respecto al anterior. Yo espero que sí, yo creo que sí. Tengo la esperanza, ya os digo. Y nada más que decir. Dejadme por comentarios qué os ha parecido el análisis. El primero que hago, no soy yo mucho de hacer análisis, pero me apetecía, la verdad. Tengo el hype por las nubes y quería compartirlo con vosotros. Y nada, decirme qué os ha parecido, qué esperáis del juego, etcétera, etcétera. Y nada más que decir, gente, que la barba os acompañe. Adiós.